Nos encontramos aquí sobre el puente del río Leila, que está a 82 kilómetros en la vía Aloac Santo Domingo de los Sáchilas, y nada menos que con el ingeniero y general de la República del Ecuador, Hernán Bedón. Sea usted bienvenido para el noticiero Primicias del Círculo de la Prensa del Ecuador. Gracias a Primicias del Círculo de Periodistas del Ecuador, mi estimado Tannhauser, estimado colega, amigo y Adonis. Pues, como ya lo indicaba nuestro colega, pues estamos en el kilómetro 82, en una visita técnica del Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, exactamente sobre el puente que ha sido construido por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, en un récord en tiempo, que va a facilitar la conectividad entre las dos provincias. Así que como colegio estamos muy gustosos de participar en esta visita técnica, saludar con nuestros compañeros ingenieros del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, felicitarles por su extraordinaria labor y que vamos a seguir apoyándolos. Muchas gracias. Bueno, ¿algún mensaje para quienes tengan que ver, es decir, el Ministerio de Obras Públicas, del Gobierno Central, para mitigar los riesgos de la naturaleza? Sí, exactamente, digamos, específicamente este puente es de un tipo de tiempo, puente de circunstancia. Es decir, es un tiempo perentorio, para lo cual, digamos, autoridades gubernamentales que están encargadas directamente con la vialidad, digamos, deben pensar en puentes definitivos. Y lo que está construido es darle el correcto mantenimiento en el tiempo. Porque eso es lo que es una de las grandes fallas o vías que tenemos como país. Hemos inaugurado muchos puentes, muchas vías, pero hayan quedado sin mantenimiento. Y después el tiempo nos pasará la factura. Entonces, pedido especial, digamos, al gobierno nacional, mantenimiento. Y si me permite también, como haber sido parte de un cuerpo de ingenieros del ejército, pues que asignen al cuerpo de ingenieros del ejército ecuatoriano, pues al menos unos 2.000 metros lineales de puentes para poder solucionar los problemas que se presentan en la red vial nacional. Pedido eso muy especial, señor presidente, a las autoridades de gobierno. Unos 2.000 metros lineales de puente, además, digamos, las plataformas para trasladar las piezas y componentes y unas dos grúas al menos, digamos, para facilitar el trabajo. Muchísimas gracias al Círculo de Prensa del Ecuador por esta entrevista. Reportando desde aquí, el kilómetro 82. Gracias. Estamos aquí en el puente sobre el río Leila. Y nada menos que con el ingeniero Marcelo Romo, quien es el gestor técnico estructural que ha permitido en poquísimos días restablecer la circulación entre las provincias de Pichincha y de Santo Domingo de los Sáchilas. Dígnese, ingeniero, indicarnos lo principal de vuestro trabajo para hacer realidad esta magnífica obra. Muchas gracias por permitirme dar algunos conceptos acerca de lo que hemos realizado aquí sobre el río Leila. A inicios del mes pasado se produjo el colapso de un puente que es parte de la vía que va desde Aloa hacia Santo Domingo. Este es el kilómetro 82. Y se creó una emergencia muy, muy grande para nuestro país, porque esta es una vía de una importancia muy, muy alta, que une la sierra con la costa, ¿no? Cuando se produjo eso, tuvimos la oportunidad de estar presentes técnicos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, el señor ministro de Obras Públicas y delegados, inclusive la prefecta del gobierno provincial de Santo Domingo, que es el que es responsable de esta parte de la vía, y se tomó la decisión de realizar un trabajo aunado de las tres instituciones para poder, en el menor tiempo posible, recuperar la funcionalidad de la carretera a través de la construcción de un puente. Al Cuerpo de Ingenieros del Ejército le llegó la competencia
del armado, el ensamblaje y el lanzamiento y la colocación del puente que nosotros estamos observando aquí, que es un puente tipo Delta. El Ministerio de Obras Públicas facilitó los materiales para el puente tipo Delta y el Consejo Provincial de Santo Domingo de los Áchilas se encargó de las obras complementarias en los accesos, obras de tipo hidráulico, ¿no? Ese es básicamente lo que nosotros hemos hecho aquí. En este instante, el trabajo del puente está terminado. Tenemos que realizar, por la responsabilidad que tenemos nosotros, tanto pruebas de carga como pruebas de funcionalidad. Entonces, en las pruebas de carga, ya hicimos unas pruebas de carga preliminares, que son vehículos pesados que circulan simultáneamente en los dos carriles del puente. Llegamos a cargarle aproximadamente 190 toneladas al puente, cuando de acuerdo a la norma ASTO requeríamos alrededor de 160 toneladas, pero con vehículos circulando con una cierta velocidad. Acá las pruebas fueron un poco más lentas y eso significaba que para tener el equivalente a eso debíamos colocar un poco más de las 160 toneladas, lo que nosotros lo hicimos. En realidad estamos observando que se están terminando las obras en los accesos debido al origen del problema que provocó el colapso del puente, que es un problema hidráulico. Es un problema hidráulico causado por aguas que debían ser evacuadas racionalmente y no se pudieron evacuar porque empezaron a desfogar detrás del estribo del margen derecho, y eso provocó la limpieza de finos y, con una pequeña crecida, el colapso de la estructura. Entonces, había que arreglar también la parte hidráulica con protección a través de piedra escollera. Muy bien, ha sido esta una transmisión en vivo por la sesión de reportajes de primicias del Círculo de la Prensa del Ecuador. Y usted sabe, ingeniero, siempre se nos presentan estas ocasiones de que aflora el fenómeno del Niño. ¿Qué puede recomendar en general para que se realicen en las carreteras y en los puentes de nuestra República para mitigar en parte este fenómeno? Sí, a ver, dos cosas tenemos que preocuparnos. Uno, realizar un monitoreo de los puentes previo para detectar problemas antes de que se produzca el colapso. Pero ya en caso de que se produce el colapso, necesitamos tener una capacidad de reacción rápida. Estos puentes de tipo modular presentan la ventaja de que pueden ser armados y lanzados con una velocidad bastante apropiada a las necesidades. Pero lo que ocurre en ese instante es que el Ministerio de Obras Públicas, los gobiernos provinciales, gobiernos cantonales, no disponen de esos componentes. Es indispensable que a nivel de país nosotros sí tengamos, porque el rato de una emergencia debemos actuar lo más rápidamente posible. Una construcción convencional toma demasiado tiempo. Esos puentes tienen la ventaja de ser puentes de circunstancia, y así como se los ensambla, se los puede desensamblar y utilizar en otro sitio una vez que se ha construido el puente definitivo. Entonces, este podría quedar como un puente provisional, o en caso de no disponer de recursos, puede también quedar como un puente definitivo. Muchísimas gracias. Entonces, ya saben, pues debe establecer políticas de Estado a fin de mantener constantemente una revisión y prevenir futuros colapsos. Muchas gracias, ingeniero. Gracias. Nos encontramos en el puente sobre el río Leila y en el programa noticiero Primicias del Círculo de la Prensa del Ecuador. Tenemos el agrado de entrevistarle a nuestro presidente, el ingeniero Sigfredo Aldaz, quien ha realizado con la comisión respectiva una visita técnica a esta construcción del puente sobre el río Leila, que está justamente en el kilómetro 82 de la vía Aloac Santo Domingo. Con ustedes, el ingeniero Sigfredo Aldaz.
Gracias al Círculo de la Prensa del Ecuador, pues en verdad nos encontramos aquí en el puente sobre el río Leila, en el kilómetro 82. Es una satisfacción en este momento, a nombre del Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, estar presentes porque ya se va a abrir al tráfico y se va a comunicar una vía tan importante como es la Quito-Aloa, Santo Domingo, en la cual nosotros necesitamos, porque estamos comunicando la sierra con el oriente, ¿no? Y en forma general, la sierra con la costa. La sierra con la costa. También con la costa y el oriente, indudablemente, ¿no? Es algo principal, porque caso contrario, pues no tendríamos el acceso también para la zona oriental. Muy bien. ¿Qué impresión tiene usted de esta magnífica obra? Sobre todo en lo relacionado a lo técnico y a la optimización en recursos de tiempo. Sí, generalmente también lo que se analiza en una obra es la parte técnica en primer lugar, luego viene la parte económica y luego también tenemos que hablar de la parte jurídica en una obra. Y luego viene la intervención, en este caso, de la parte política. Y creo con las explicaciones que nos han dado los técnicos que han estado a cargo de esta obra, se ha cumplido en esos aspectos. Y creo que más que nada es en el tiempo que se ha realizado esta obra. Porque caso contrario, muchas de las obras que hacemos en el país se contrata y por obvias circunstancias, no voy a entrar en detalles, no se cumplen los tiempos establecidos. Eso es lo que yo podría decir y una satisfacción como Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha que se abra para el tráfico normal en esta vía. Como última acotación, ¿qué podría usted recomendar a la ciudadanía, al gobierno central y también, pues, en este caso, el Ministerio de Obras Públicas respecto de cómo prevenir los desastres o mitigar por lo menos de una forma oportuna las caídas de los puentes? Bueno, yo más que nada como técnico lo que haría es sugerir, ¿no? Más que nada en todos los campos, ¿no? al gobierno y en este caso a los ministerios y a las partes seccionales, en este caso a los municipios, los gobiernos provinciales, hay que prevenir, porque ¿cuál es parte de la prevención? La parte de la prevención también es el mantenimiento que se da a una obra. Aquí en este puente ha surgido, no es por la falla de la parte estructural, sino más bien por una parte hidráulica de una pequeña tubería de alcantarilla que no se ha controlado. Y es que es lamentable, ¿no?, que esta obra se haya colapsado por esa circunstancia. Y por lo tanto, a nivel de todo el país, siempre estamos diciendo nosotros como ingenieros que hay que prevenir, digamos, porque esos vienen a ser muchas veces que lamentar. Y es así, de esta manera, que yo vuelvo a repetir, el Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, con todos sus técnicos, porque hoy hemos venido técnicos que saben de la materia para poder ver la realidad de este puente. De igual manera, nosotros hacemos cada 15 días en nuestro colegio la presentación de todo lo que corresponde a la problemática de la ciudad, a la problemática de la provincia y a la problemática, en este caso, de nuestro país. Por lo tanto, hago un llamado también a todos los que vamos a utilizar esta magnífica obra, que la debemos cuidar y asimismo también respaldar la gestión de todos los que están en su momento actuando como autoridades. Muchas gracias al Círculo de la Prensa, pues, y estamos siempre a la orden. Gracias. Muchas gracias. Hasta una próxima, ingeniero.